Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Bienvenidos a todos. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. En primer lugar, quisiera presentarme. Soy Jorgelina Girotti, la coordinadora del museo. Les pido, por favor, si pueden mantener los micrófonos apagados. Las preguntas las pueden realizar por medio del chat y se responderán al final de la clase. Y los certificados de asistencias los recibirán vía mail a partir del día viernes. Voy a presentar a la licenciada Adriana Laurenzi. Adriana es profesora de Historia de las Artes en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctoranda en Historia de las Artes en la Universidad del Salvador. Actualmente es titular de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y es profesora titular de Historia de la Cultura y el Arte Europeo 3 y 4 de la Carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad del Salvador. Dirigió proyectos de investigación, cuenta con publicaciones, participó como jurado en concursos y salones, realizó numerosas curadurías en museos nacionales y galerías de arte, y actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. Bueno, bienvenida, Adriana. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir mi buenas pantalla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la licenciada Jorgelina Girotti, que me convocó para este pequeño curso. En un tema realmente creo que muy importante y que como docente creo que es importante hacerles llegar a todos un recorrido histórico de cómo surgió una de las más importantes vanguardias en la Argentina, que fue la vanguardia concreta, y que además he tenido el gusto y el placer de conocer personalmente y en varias oportunidades a Gyula Kosice, entender sobre todo el entusiasmo y el fervor y un poco lo que transmiten esas imágenes del arte concreto. Voy además a mostrar también las obras que tiene la colección Museo de Arte Contemporáneo del MACBA, porque un poco también la idea de este curso es ilustrar y contextualizar el patrimonio del museo. Bueno, ahora yo voy a comenzar a compartir la pantalla y por favor les pido si me dicen si ven bien y se ve claramente. Perdón, la primera. ¿Se ve bien? ¿Lo ven bien? Ahí está, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí. El PowerPoint, Adriana, no lo estamos viendo. Bueno. ¿No? No. A ver. Compartir pantalla. Y cliquea. A ver, perdón. A ver que no. PowerPoint. Un minuto, a ver. Sí, tranquilo. Yeah.
compartir pantalla. Hay que poner, comenzar a compartir o... Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora se está iniciando, sí. Ahí está. Y acá, ¿cómo hago? A la presentación. Perfecto. ¿Ven todos bien? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con este marco histórico de cómo surge este movimiento que fue en realidad el primer movimiento de vanguardia entendida como lo que fueron las vanguardias históricas en Europa que comenzaron a comienzos del siglo XX y que tiene que ver con la idea de una radicalización del arte. Es decir, las vanguardias se llaman vanguardias, nombre que viene de un léxico militar, que quiere decir justamente aquellos que van a romper fronteras, aquellos que van a romper con todo. Y la idea de estas vanguardias en la Argentina comienzan en los años 40 con este movimiento que se dio a llamar arte concreto. Concretamente, el año que se inicia, siempre las fechas son totalmente convencionales, fue en 1944, cuando digamos, se produce la publicación de una revista, que fue una revista importantísima. Ahora ya lo vamos a ver. El arte concreto, que esta vanguardia argentina, que rompía con qué? Rompía con toda el arte que en los años 30 y 40 circulaba por los salones, los premios, las galerías, que era un arte relacionado con la figuración, con los géneros tradicionales, con los paisajes, con los temas costumbristas, con los desnudos, con los retratos, etc. Es decir, realmente ellos empezaron a hacer un quiebre con respecto a el arte, la imagen de lo que es el arte. Y lo que yo quiero señalarles, hay un poco de ruido ambiente, si alguien no cerró el micrófono, acuérdense de cerrarlo. Lo que sí me gustaría marcar es cuáles fueron las ideas que alimentaron a esta vanguardia argentina. No fue homogénea, y en esta, y como es un tema amplio, como la producción fue muy rica, yo voy a hacer hincapié en una parte. Hay una interferencia grande, no sé si la escuchan. A ver, si se puede cerrar los audios, ¿eh? Porque si no, no me van a escuchar bien. Bueno, acá lo que vamos a tener es que el arte concreto, que así se llamó en la Argentina la abstracción, y vamos a ver por qué el nombre de concreto, se dividió en tres vertientes que de alguna manera disputaron ese lugar de centralidad. Una fue el Madí, que además se dividió en un Madí que lideró la figura de Gyula Kosice, pero también hubo un Madí internacional que estuvo ligado a la figura de un artista uruguayo, Arden King. El otro movimiento que se cinde de este primer grupo fue Arte Concreto Invención, que fue liderado por un intelectual realmente de talla, como fue Tomás Maldonado. Y desde ese movimiento, Arte Concreto Invención, hay una tercera diferenciación, que es el perceptismo, que lideró Raúl Loza con sus hermanos y con otro artista, Molenberg. Así que, es decir, el concretismo en la Argentina tiene varias vertientes, tres son las más importantes. ¿Qué fue la abstracción? Bueno, la abstracción fue una especie de giro de 180 grados, un giro copernicano, uno podría decir, en el concepto del arte europeo desde la época de los griegos. Es decir, un arte de no representación, un arte que no representa nada, un arte no figurativo, concreto, objetual, son todas las denominaciones. Este proceso, este inicio
en Europa de abandonar la idea de que el arte representa, que lo que hace es copiar la naturaleza, idealizándola, etcétera, etcétera. Esto se rompe en un proceso también largo, que se inicia un poco, algunos dicen, con la figura de Cézanne, pero fundamentalmente con las vanguardias, con el cubismo, con el futurismo, y especialmente con vanguardias que se posicionaron a partir de la abstracción. No importa ni nos interesa hoy hacer una genealogía, quién fue el primer artista abstracto, tema que sigue siendo, estando en discusión, pero lo que sí podemos decir es que el ruso Vasilev Kandinsky en 1910 comienza, estando en Múnich, en la ciudad de Múnich en Alemania, y liderando un movimiento importantísimo que va a ser el Jinete Azul, un primer trabajo de lo que se llamó la abstracción lírica, en donde él hace estas manchas buscando el origen de la forma, casi como buscando en el inconsciente las pulsiones de los colores puros, sin tener que contar, liberando a la pintura de todo lastre literario. Es muy sintomática la división del Kandinsky en esos inicios en el movimiento alemán a su participación a partir de la década del 20 en la escuela de la Bauhaus, donde él va a ser maestro junto con Paul Klee de forma, y va a empezar a plantear en su bibliografía, que fue referente de todas las vanguardias, punto, plano y línea, y de lo espiritual en el arte, que el arte no representa nada, que se representan sus propias formas. Y es Kandinsky también, y acá hay un elemento importante que vamos a ver en nuestro concretismo en la Argentina, que él va a llamar a la figura fondo, principio perceptual básico de toda lectura de una forma, él va a llamar a ese espacio un campo de fuerzas. Es decir, un término que viene claramente de la física. No es algo inerte lo que está debajo de la figura. Y él va a desmembrar de una manera extraordinaria figura, fondo, color, que es el lenguaje, que es el léxico artístico, independientemente del tema. No estoy representando ahora acá un sol, una luna, sino círculos, formas abstractas, que valen por sí mismas. Es muy importante la figura de Kandinsky, porque además Kandinsky fue el teórico más sólido de la abstracción europea. Bueno, maravillosa toda su obra, y maravilloso también el papel didáctico que él juega en esta escuela de arte moderno y de diseño moderno que fue la Bauhaus. Tema que va a estar presente en el concepto del concretismo argentino, porque la Bauhaus también pensaba el arte formando parte de la vida. Es decir, era una escuela de arte y diseño que se proponía enseñar cómo diseñar desde una cucharita hasta una ciudad. Es decir, la Bauhaus era la escuela de diseño que unía las formas para también la vida funcional de la comunidad, de la sociedad. Y ahí Kandinsky nos está enseñando cómo trabajar estas formas. El movimiento abstracto tuvo una preponderancia en el mundo nórdico de Europa. Estamos hablando de Alemania, de Zurich, estamos hablando de la Bauhaus en Weimar, en Dessau, en Berlín, y también en el norte de Europa, en Holanda, es muy fuerte el movimiento que se llamó neoplasticismo, nueva plástica, y allí tenemos también una figura central, que va a ser la de Piet Mondrian, partícipe de una revista de vanguardia, una revista teórica, en donde él dirime con textos un poco cuál es el espíritu también de esta nueva plástica.
Piet Mondrian va a dejar además en sus últimos 4 años que vive en Nueva York, muere casi al final de la Segunda Guerra en Nueva York, y deja una impronta importantísima en todo el movimiento, incluso de lo que fue la Escuela de Nueva York en el expresionismo abstracto y el inicio del arte contemporáneo. Mondrian era un hombre de principios, y el neoplasticismo son estas imágenes más conocidas que todos recordamos, que son estas cuadrantes ortogonales, líneas verticales y horizontales, colores primarios, blancos y líneas negras, que de alguna manera para Mondrian representaban la quinta esencia de los fenómenos. Es decir, ¿cómo puedo sintetizar un paisaje? Bueno, lo llevo a los elementos esenciales. Es decir, que desde los fenómenos visuales, él está haciendo un proceso claramente ligado a la palabra abstracción. Abstraigo lo que veo a sus esencias, como un filósofo que se plantea también llevar el ser, los diferentes seres, a definir qué es el ser o qué es el ente. Ese sentido filosófico y ético muy fuerte está en este momento. Un Mondrian que, para que ustedes tengan idea, vive más que modestamente. Estados Unidos lo acoge casi desesperado en sus últimos años que vive en Inglaterra, porque además estamos pensando, piensen ustedes que entre el 20 y el 40 que se desarrolla el neoplasticismo, esto no era tampoco un arte popular. Al mundo le seguía gustando, y a la gente en general le seguía gustando la figuración. Les parecía complicado entender esta imagen. Veamos después qué pasa en el grupo argentino en relación con el público, ¿no? Bueno, acá tenemos distintos, todas las obras de Mondrian son distintas, aunque uno podría decir todas tienen este juego de ortogonalidad, de colores primarios, en donde el blanco, los grises que no los vemos y los negros están relacionados con el valor, con la distancia. La última obra de Mondrian, inspirada en el jazz norteamericano, le dio mayor libertad, la experiencia de vivir en Estados Unidos. Y esta idea de que el arte responde a las condiciones del tiempo, pero también del espacio, es muy importante tener en cuenta y cuando analicemos qué pasa en la Argentina. Y otro referente que estos artistas argentinos van a tener es la figura de otro ruso importante, que fue el líder de otro de los movimientos de vanguardia ruso, que fue el suprematismo. No sé si recuerdan, esta imagen está tomada de la que se hizo en Proa, no hace tanto tiempo, donde estamos viendo esta supremacía del espíritu, como la llamaba Malevich, en una pintura casi minimalista, de contrastes máximos, blanco, grises y negros, y de formas puras y simples, como un cuadrado, un círculo, una cruz. Ese suprematismo espiritual estuvo también en contradicción, pero muy unido, a otro movimiento que se va a dar en Rusia. Ahí tenemos las pinturas suprematistas de Malevich, que mucho tienen que ver con las de Mondrian, a pesar de que tienen mucho más movimiento. Ahí lo vemos por las diagonales, pero los colores primarios, la idea de planos simples, de figuras simples en la composición. En Rusia también las vanguardias se suceden y se confrontan acaloradamente, como vamos a ver también en la Argentina, con un grupo de jóvenes, muchos de ellos formados por el mismo Malevich, que a comienzos de la Revolución Rusa y al amparo de esa revolución que derrumbaba el estamento de la burguesía y casi diríamos de un sistema feudal que tenía Rusia hacia la idea de una sociedad
comunista, socialista, la Rusia de los soviets, se formó un grupo de jóvenes que produjeron una ruptura realmente muy rica, muy interesante, como fue la figura de Alexander Rodchenko. Rodchenko va a hacer estas estructuras que ya están cuestionando todos los géneros clásicos del arte que conocíamos hasta esa época. Miren estas estructuras pluridimensionales, es decir, acá tenemos como un ejercicio de desdoblamiento de formas cúbicas en el espacio, no están apoyadas, no tienen soporte, y además está contradiciendo el concepto clásico de escultura, que se entendía como un bulto que desplaza el espacio. Acá, contrariamente, es el espacio el que configura estas formas que, como en la escuela de la Bauhaus, son formas que el artista propone y luego podrá aplicarse como invento, como invención, a tantas derivaciones funcionales. Es decir, esto ya no funciona más como en el concepto clásico de escultura, pero tampoco funciona como, como una escultura ni como una arquitectura, pero podría, son elementos de composición que el artista está investigando. Rodchenko formó parte de lo que fueron las escuelas de arte ruso, los Lev, escuelas de izquierda de arte, que rompieron completamente, como la Bauhaus, con la educación académica que continuó en muchos otros países, como por ejemplo en la Argentina. Y tal vez el símbolo más importante de ese constructivismo ruso lo tenemos en esta obra de Vladimir Tatlin, que era una maqueta que nunca se llevó a cabo, que es el Monumento a la Tercera Internacional. Una torre Eiffel proletaria, como le decía Argan. Voy a apurarme un poco porque... Bueno, ahí tenemos otras obras de Rodchenko. Miren esto, después lo vamos a ver, el trabajo de artistas como Ennio Iommi, por ejemplo, están muy ligadas a todo esto. Bueno, después Rodchenko va a hacer publicidad en la época, en las vanguardias van a tener casi un fin, con la aparición de Stalin en Rusia. Y acá otro de los artistas, Naum Gabo y Anthony Pfeffner, dos hermanos, los dos artistas ingenieros, que empezaron a trabajar claramente esta idea del arte que no está ligada a la escultura. Y Julio Carlo Argan lo sintetiza de una manera que me pareció importante decirlo, ¿no? El artista es un intelectual que lleva a cabo una investigación científica en el campo del conocimiento estético. No tiene, y son valores de instrumentos, son instrumentos para pensar y para comprobar la fuerza, la resistencia, el espacio, incluso la, parece casi una estructura, una malla, hoy diríamos de una arquitectura, digamos, pluridimensional. En Europa, en la década de los 30, cuando teníamos una época dura, una época de la vuelta al orden, de la figuración, mantuvo una línea importante la abstracción en varios movimientos, pero uno muy importante que nos atañe directamente es el Circle and Carré, círculo y cuadrado que habían organizado, duró nada más que un año, en 1929 al 30, el artista Michel Sapur, junto con otra figura, acá no puse el nombre, pero si ven aquí, está el uruguayo Joaquín Torres García, que va a ser fundamental en la formación del arte concreto en la Argentina. Ahí tenemos lo que eran las imágenes abstractas de todo este movimiento que continuó en una Europa que volvía a la figuración, el arte abstracto europeo, que se llamó concreto, arte concreto, el nombre ya viene desde allí. Bueno, ahí lo vemos a Torres, que después de 40 años de experiencia europea, después de haber admirado especialmente a Picasso y a Mondrian, escribe el universalismo constructivo,
y regresa a Uruguay, por decir, después de 40 años de experiencia europea, en 1934, y va a imponer en todo el Río de la Plata la influencia de la abstracción, una abstracción universalista con elementos sísmicos. Después vamos a ver cómo Tomás Maldonado también va a retrucar al mismísimo Torres García. Bueno, las obras de Torres son construcciones, es la idea de una construcción y no de una representación de espacio perspéctico, ¿no? Y clásico. Y también es interesante que Torres se va a plantear formar en Sudamérica, con este mapa dado vuelta, y va a decir justamente que el norte es el sur. Es decir, darle un lugar especial a la formación del arte moderno en el Río de la Plata. Y decimos Río de la Plata porque nosotros vamos a tomar muchísimo de la obra de Torres. Y en la Argentina, la abstracción, voy a hacer una síntesis rápida, estuvo muy ligada a la figura de la vanguardia de la década del 20, a Emilio Pettoruti, artista que también había pasado 12 años en Europa, que se había contactado estrechamente con el futurismo, y que venía a Buenos Aires con estas obras. Cuando en 1924 hace una muestra en la Galería Whitcomb, la gente escupía las obras de Pettoruti. ¿Por qué? Miren qué belleza, uno decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, porque no se admitía este arte abstracto. Esta se llama La Grota Azurra, de Capri, y es una representación abstracta de la famosa gruta que está en la isla de Capri, en Italia. Preciosa, una obra extraordinariamente fina, y todos sus ejercicios de forma, como esta dinámica del viento, que es una obra del Bellas Artes, si no me equivoco, del Malva. Y también la figura de un escultor vanguardista como fue Pablo Curatela Manes. Miren esta estructura madre de Pablo Curatela Manes, y vamos a ver a Iommi también trabajando ya con el espacio y no con el volumen. Esto es interesante. Y también, Adriana, perdón. Sí, Adriana, te interrumpo, son las 7:30. 5:30, sí, perdón. Sí, 17:30. Voy más rápido. Perdón, sí. Bueno, acá tenemos a Lucio Fontana, que escribe un manifiesto blanco, un manifiesto que va a tomar Cosiche, que Cosiche dice que él se lo escribió. Ahí tenemos haciendo los buki y los tagli. Es decir, Fontana también está pensando en el concepto espacial de que el hombre va a estar en otra dimensión, que no sirve más esta dimensión del espacio, de la perspectiva, de la copia, o de la imagen de que la pintura es una foto sobre la realidad. Lo cierto es que ese tajo es el espacio real. Bueno, miren, 1951, este concepto espacial de Fontana, extraordinariamente cósmico. No quería dejar de mostrar a las mujeres, pero bueno, gente, Eugenia Grenovich fue la mujer de Juan del Prete, también precursores de la abstracción en la Argentina. Argentina, 1944, está por asumir el gobierno de Perón, el GOU. Tenemos un momento difícil en esta Argentina, bastante, digamos, poco progresista. Sin embargo, estos artistas se van a reunir bajo una revista que fue la revista Arturo, y vamos a ver cómo hicieron sus dos primeras muestras. La revista Arturo es importantísima leerla, qué es lo que dice esa revista, que fue como una especie de presentación en el público. Algo interesante que dice Cosiche en sus entrevistas es que a nosotros no nos daban lugar para exponer. El arte concreto fue rechazado, y tal es así, esta es una carátula que hace Tomás Maldonado, Cosiche lo critica porque parece más expresionista que invencionista, y acá me centro en estas ideas importantes. Lo interesante es que el arte, para el arte concreto, va a ser invención, no más representación. Hay un repudio importante en todos ellos hacia el surrealismo, hacia la pintura onírica,
y quieren buscar también una idea que va a ser central, que es el espacio multidimensional, algo que tiene que ver con Fontana. Y para eso van a hacer algo que rompe, y que esto no lo hizo ninguna otra vanguardia europea, recortar el marco. Ese recorte del marco rompía con la idea de León Battista Alberti de que el cuadro es una ventana que se abre en el muro. Ahora el cuadro no es un cuadro en ese sentido. El cuadro por sus propias formas. Todos ellos fueron lectores y cultivadores de lo que fue este cambio de percepción histórica. Todos ellos fueron socialistas o comunistas, como en el caso de Loza, que murió siendo miembro del Partido Comunista. Es decir, un arte nuevo, una expresión nueva. Carmelo Ardenquín, un uruguayo que viene a Buenos Aires y se integra al Grupo Madrid, y luego lidera el Grupo Madrid, decía claramente que el arte pasaba desde el primitivismo, desde la época de las cavernas, perdón, ahí hay un problema tengo un problema en el teclado, y en Grecia, en el Asta, en Grecia, es cuando comienza toda nuestra historia del arte pensada como representación óptica. Y lo que dice justamente que el arte nuevo es un primitivismo, pero ahora sí científico. Bueno, en esto también participan muchos intelectuales, porque el arte concreto no es solamente pintura, va a ser pintura, escultura, danza, poesía, y acá es muy importante la figura de Vicente Huidobro, un poeta chileno, del cual también tomó Borges cuando va a buscar a Europa el ultraísmo, es decir, una poesía sin puntuación, sin rima, completamente radicalizada frente al clasicismo. Bueno, ahí tenemos las fotos, no voy a detenerme, del primer movimiento donde, la primera exposición que estuvieron todos juntos. Y fue en la casa de un personaje interesantísimo que fue Enrique Pichón Rivière, que tenía, que los acoge, y Kosice dice, tuvimos que exponer en dos casas porque no nos querían en ninguna galería, nos rechazaban. Y la revista Arturo también fue boicoteada por el medio en esos años. Muy retardataria la cultura argentina en ese momento. Momento en que estaba, por ejemplo, un ministro de educación que tenía Perón, que se llamó Iván Isevich, y que repudiaba el arte moderno. De alguna manera no podía aceptarlo. Estamos en el año 1945. Ahí tenemos a Pichón Rivière, que fue uno de los iniciadores de lo que fue la psicología social. Y al lado tenemos la imagen de una revista importantísima que va a liderar después Tomás Maldonado, que fue la editorial Nueva Visión. Ahí teoría del vínculo, Pichón Rivière, la psicología social. Un avance en el ámbito también psicológico. Y la segunda reunión se va a hacer en la casa de una artista que formó parte del grupo, una fotógrafa que fue Grete Stern, una alemana que vino corrida también por el nazismo y que estuvo íntimamente ligada a la Bauhaus, trae textos de la Bauhaus, los va a traducir acá un miembro del grupo de Arte Concreto Invención, y allí se empiezan a nutrir de estas ideas también del arte total. Ahí tenemos la foto de la segunda, la segunda muestra que ellos hacen en Buenos Aires en diciembre de 1945 en Ramos Mejía. Grete Stern se había casado con Horacio Coppola, dos grandes fotógrafos, y la casa se la habían pedido al arquitecto supermoderno Vladimiro Acosta, una casa modernista, miren lo que era esta casa, Ramos Mejía. Ahí está Grete Stern con una obra, una fotografía surrealista muy interesante, pero voy ahí al afiche fotomontaje
que hizo ella pedido de Cosice, este, que es esta imagen de Madí. Bueno, todo esta, este primer periodo de rechazo, de poca aceptación, va a cambiar cuando en 1948 ellos hacen una muestra en París. Y allí empiezan a tomarse de otra manera a estos artistas. Vuelvo a decir, uno de los son las condiciones materiales de la sociedad las que condicionan las superestructuras ideológicas, decía Carmelo Ardenquín. Es decir, en una sociedad donde hay cambios estructurales, el arte también es una parte esencial de esa mirada. Lo que ellos estaban viendo es que el arte no podía representar más a la sociedad contemporánea a través de un paisaje, de un tema telúrico, o de un tema, vuelvo a decir, de representación. Esta es la obra que tiene el museo, que pertenece al museo, Cuadrado Rojo, en donde ya tenemos la aparición en todos estos grupos, tanto Madí, Arte Concreto e Invención, como en Perceptismo, del marco recortado. Y la idea también del lenguaje puro, de las formas puras, y también de la ruptura con los géneros. Acá tenemos esta serie de estructuras extensas, sí, voy a apurarme un poquito, obra móvil como esta que tiene el Malva de Ardenquín. Ahí tenemos el marco recortado, los elementos geométricos. Otro artista importantísimo que muere joven, que es Rothfuss, lo que estamos viendo acá es también un marco adentro del marco recortado también, y acá lo que interesa justamente son los elementos perceptuales, como por ejemplo se compone con este pequeño cuadrado rojo el peso que tiene visual dentro de la obra. Es decir, si el lenguaje no representa nada que está fuera de ellos, se representa a sí mismo en sus leyes, y en este aspecto el arte concreto fue también científico. Bueno, miren cómo tiene toda una impronta, cada uno de ellos va a tener un lenguaje diferente, acá prácticamente uno diría es marco lo que vemos en esta obra de Aníbal Viedma. Digi Lan, la esposa de Gyula Kosice, con obras articuladas. Y es decir, ellos también se animaron a hacer algo que no hizo la abstracción europea. No solamente a romper el marco, sino a sacar el marco y el fondo y colocar la pintura directamente sobre la pared. Pintura articulada Madí, estas pinturas además se mueven, tienen movilidad. Bueno, ¿qué es el arte? Se pregunta Kosice. La pregunta, ¿qué es el arte? ¿Es acaso la aprehensión directa de la realidad? Y ellos dicen que hay un nuevo realismo, y este nuevo realismo tiene que ver con las condiciones de las formas, y con que el mundo contemporáneo es móvil, por eso el arte también tiene que ser móvil. Voy a dejar de lado el tema, pero nombro rápidamente la palabra Madí, que disputaron entre Kosice y entre Ardenquín. Uno decía que era Adriana, un movimiento dialéctico. Sí, disculpa, interrumpo un segundo. ¿Podemos extendernos un poquito? Así que si querés, tranquila, avanzar. Ah, bueno, estaba poniendo nerviosa. No, así que tranquila, bueno. Podés avanzar. Gracias. Cómo no, gracias. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que justamente la palabra Madí, ¿no?, que sonaba como Dada en las vanguardias europeas, se disputan este tema. Pero lo que nos interesa, y es lo que a mí me interesa, no es la anécdota simple y superficial, sino que en los dos casos tiene una connotación política, porque para Kosice, venía de Madrid, no pasarán, que estaba muy ligada también a la Guerra Civil Española, que era bastante reciente, 36-39, para recordarles,
que era digamos, el estribillo de los republicanos contra, contra Franco, contra lo que fue los falangistas. Y para, en el caso de Ardenquín, que dijo que no, que la palabra Madrid venía de movimiento dialéctico, justamente él hacía un paralelismo entre el materialismo dialéctico de Marx. Marx decía que las superestructuras sociales están dadas por un devenir en la historia entre el feudalismo, la burguesía y el proletariado, y que justamente Madí iba a ser una superación del arte burgués de representación y de perspectiva. ¿Se entiende? Esto es lo que de alguna manera interesa, ¿no? Bueno, acá Kosice joven y decía, nos llamaban locos, ¿eh?, en esa época. La figura de Kosice es una figura que de alguna manera invadió mucho este espacio teórico, porque debo reconocer que fue uno de los que más escribió, más publicó, y les cuento una experiencia, además de haberlo conocido en su taller, de estar en la Biblioteca de Bellas Artes y ver, él todos los años llevaba todos los artículos y todo lo que salía sobre el movimiento concreto que hoy tiene la Biblioteca nuestra de Bellas Artes. Es decir, un compromiso increíble en lo que es el arte. Y él inventa la primera escultura móvil. Bueno, uno podría decir Skalder, es Kosice, no importa, no importa quién fue primero. Pero nuestro Roshi es una escultura articulada en donde también Kosice estaba, interpelando la idea de la escultura como una estatua, como una cosa fija, como una cosa que no se puede mover. La idea de Roshi es la idea de que el público, por supuesto esto no se hace en la Argentina, pero que la gente podría mover, tocar y cambiar de posición. Una escultura que no representa nada, e incluso él dice el nombre Roshi, que le pone una diéresis en la O, es un nombre que yo inventé, es una invención. Otra escultura articulada de Kosice, miren ustedes qué maravilla, ahí tenemos una cosa muy simple, chapas de bronce con argolla, con, ¿cómo se dice? ¿Me sale la palabra? Articulaciones, ¿no? Que también puedo mover, que también puedo generar otra forma. Esta idea de que el mundo no estaba detenido y que el arte es un reflejo de esta dinámica contemporánea. Ahí también tenemos otra obra, creo que esta también es del Malva, planos articulados, es decir, está colocada directamente sobre la pared. Y Kosice, me voy a dedicar un poquito, voy a finalizar con él, para en otra clase hablar de los otros movimientos. En 1957 va a vivir en París, va a ser reconocido, va a tener una acogida institucional importante en la Galería Denis René, pero también es muy importante el contacto que él va a tener ya, ya fuera del Madí, del Madí histórico, con Vasarely, el generador del arte óptico y cinético, y con Nicolás Joffer, otro de los artistas importantes que lo apoyan. Y ahí va a comenzar un segundo periodo, podríamos decir, en la obra de Kosice, que tiene que ver ya con el arte cinético, lumínico, y con algo que muy pocos artistas han hecho, trabajar con el agua. Kosice decía, él dice que desde ya, desde la época de Arturo, desde la época de Madí, el hombre no va a terminar en la tierra. Para que ustedes vean, miren esta obra que estaba montada en un hotel en la calle Florida, en el año 65-66, que después se tiró abajo, es algo increíble, que la Argentina no cuide el trabajo de sus artistas, son
chapas de acero inoxidable con luces y con agua. Es una fuente futurista que tiene toda esta impronta que va a tener la obra cinética y óptica de Kosice, la idea de constelación, la idea del espacio. Año 46, comienzos del arte concreto, Kosice dice, fui el primer artista que trabajó con luces de neón. Ahí tenemos estructuras lumínicas que ya anticipan esto que él va a conocer en el año 57 cuando viaja a París. Estructura lumínica, y también es este concepto del futuro, este concepto vanguardista utópico que está en la obra de Kosice, que lo llevó a plantear, casi diríamos, una estructura habitacional, lo llevó a la NASA a presentar su proyecto de las ciudades hidroespaciales. Esta foto bellísima de la obra de Amancio Williams, para mí la mejor obra de arquitectura de Buenos Aires, que es el planetario, que es la idea casi de un platillo volador, con los niños y con las ciudades hidroespaciales, que asesorado por ingenieros y astrofísicos, Kosice pensaba que con el vapor del agua y las nubes podía formar un sistema de un proceso electrolítico para sustentar estas ciudades ecológicas a 1.500 metros de altura. Hoy, con todo el problema de contaminación que tenemos, podemos decir que Kosice fue un verdadero precursor del ambientalismo, un verdadero precursor del cuidado sobre la tierra. Y lo hizo desde esta fe en el hombre, en las posibilidades, en el trabajo de los materiales. En el caso de Madí, hay un acercamiento también a la poesía. Kosice también fue poeta. En la revista Arturo hay poemas de él. Y él también va a comenzar en la década de los 70 todo este trabajo con un material nuevo, el plexiglás. Yo una vez le dije si era acrílico y se enojó, me dijo no, el plexiglás es un material de super resistencia, y en donde él va a trabajar también con un tema que tiene que ver con su propia historia, el agua, ¿no? De chico cuenta que en el río Paraná casi se ahoga, que estuvo varios días en coma, porque se tira al río y lo rescatan de casualidad. Entonces, ¿cómo suspender una gota de agua? Es una obra maravillosa, y vamos a ver, esta es la obra del museo, donde él va a combinar el plexiglás, que le va a dar transparencia, color, la luz, y también esta idea casi futurista que tiene toda la obra de Kosice, ¿no? De espacial, casi estamos hablando de las galaxias, que requieren en muchos casos, por supuesto, dispositivos eléctricos para iluminar. Y esta idea utópica, voy a ir apurándome un poquito más, por ejemplo, que él desarrolla en 1972 en Venecia, de lanzar a los canales de Venecia una estructura, él había calculado que no se la pudiera comer un pez, ni que pudiera desaparecer en el agua, una estructura transparente que iba a navegar por los canales de Venecia, lo que no calculó es que también hay gente. Y la obra fue sustraída del canal. Bueno, maravilloso la poética, la poesía, que van a alcanzar estas obras dentro de este concepto, vuelvo a decir, inaugural de lo que fue el arte concreto en la Argentina. Una vanguardia que venía a mostrar que la realidad no es la representación, sino las condiciones científicas, técnicas, con que el hombre se encuentra. Y también, sobre todo a partir de los años 50, la dimensión espacial, el espacialismo, la conquista del espacio, y en estas obras que tampoco son esculturas, que están suspendidas en el espacio, no tienen basamento, cosmogonía hidrocinética, una belleza, ¿no?
la transparencia, el plexiglás, el agua y la idea también de movimiento en la escultura. Bueno, acá tenemos estas visiones súper espaciales de Košice, que mantuvo hasta el final de su vida, y también los emplazamientos en el espacio público, que esto fue también parte del proyecto concreto. Es decir, un arte que no estuviera encerrado en un museo, sino un arte que estuviera ligado a la vida urbana, y que el arte no fuera compartido, sino que fuera parte del patrimonio del pueblo. En este caso, el Faro de la Cultura, en La Plata, a los 100 años de la fundación de La Plata, La Plata ustedes saben que fue fundada en 1882 por Dardo Rocha, el Faro de la Cultura, la Luz de la Cultura. Košice, con esta mirada que uno diría loca, porque él va a la NASA y luego va a Japón a presentar sus proyectos de ciudades hidroespaciales, están ligadas a un hombre que tuvo una lectura importantísima de muchos personajes. Košice va a Europa y lo entrevista Malraux, tiene las fotos, no sé si están acá nomás, las fotos, no. Las fotos con Malraux, con Sartre, con Pichon Rivière, dijimos, con Le Corbusier. Es decir, y sobre todo él tenía una figura que amó toda su vida, y siempre lo subrayó, y en todas sus entrevistas, Leonardo da Vinci. Y aquí vemos Leonardo da Vinci y Košice, dos artistas que pensaron que el universo era amplio y podía ser para todos. Bueno, cierro con esto, y en otra clase veremos los otros dos movimientos en los que participaron muchos artistas. Vamos a centrarnos en la figura de Alfredo Lito, de Ennio Iommi y de Tomás Maldonado. Bueno, todas las preguntas que quieran hacerme, estoy para responder. Gracias. Bueno, gracias, Adriana. No tenemos preguntas en el chat, así que nos vamos despidiendo. Gracias por estar aquí, gracias a todos. Nos vemos en el próximo encuentro, el próximo lunes, quienes se quieran sumar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gracias a todos. Adiós, Adriana. Gracias, Jorgelina, un gusto. Ahí estoy.